Han sido en torno a 30 los valientes que se han lanzado a las frías aguas del Canal de Castilla a unos 5 grados de temperatura para cumplir con esa tradición de celebrar la Navidad en la dársena del Canal de Castilla. Son 13 años ya los que se viene haciendo esta actividad que tiene tintes solidarios. En esta edición los beneficios van a ir a parar a la Asociación de Sordos de Palencia para contribuir a que sigan desarrollando su labor. Como padrino excepcional este año ha sido el montañero Tente Lagunilla, que además también se ha zambullido en las aguas del canal. Carlos, un año más, no vamos a fallar a lo que ya es una tradición en Palencia, ¿no? Ya, vamos, imposible fallar. Llevamos 13 añitos, señores. 13 añitos maravillosos. 12 más 1 para los más supersticiosos y cada vez con más gente y más público. Sí, nada más que lo veáis, está esto, vamos, mira, además es que es increíble. Llevamos desde las 11:30, ¿sí? O sea, la gente este año, no sé, como que está más participativa o... Vienen a vernos ya, es que esto ya es algo especial. Otros años había amenaza de lluvia y eso a lo mejor les hacía quedarse en casa, pero hoy, que no hay esa amenaza y que puede hacer frío, pero tampoco es una cosa exagerada, ¿no? La gente ya, como sabe, que otros lo van a pasar peor, vamos a decirlo así, vienen a apoyar, ¿no? Correcto, mira, hay una, yo les digo, soy solidarios para no dar pena a los que se van a meter en el agua, por lo tanto, ellos no dicen, hoy qué frío hace hoy, nada, no, al contrario, hoy hace un buen día, hoy hace un día maravilloso, bueno, pues voy a ser sincero, honesto y no voy a engañar a nadie, hace frío y lo van a pasar, pues eso. Fatal. ¿Temperatura del agua, aunque sea aproximada? Vale, más o menos 4 o 5 grados este año. Tenemos aquí, como hemos tenido tantos días de niebla, entonces pues al final ese poco solito que sale de vez en cuando pues hace que la temperatura hubiera subido un poquito, pero bueno, perfecto. ¿Y valientes van a ser más o menos que otros años? Nada, alrededor de unos 29-30. Muchos, muchos son, muchos me parece. Vamos a ver, entre nuevo la película de 300 que fueron y no sé qué, aquí 30. O sea, nada que ver. O sea, aquí les quería llover a los de AU. Bueno, esto es sin duda una demostración de fuerza de voluntad y de compromiso también, porque no podemos olvidar que el trasfondo de todo esto es solidario, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Mira, han estado cantando unos villancicos los chicos del Centro Cultural de Personas Sordas de Palencia. Increíble. O sea, yo jamás lo había visto. Oh, me he emocionado y es una pasada. O sea, este año es esto, el año anterior otras cosas. O sea, es esto no tiene, no sé cómo decir, no puedo escribirlo, ¿no? Es maravilloso, es increíble, de verdad. Pero pues vamos a dejar que se prepare para disfrutarlo, para luchar contra el frío y ayudar al resto de valientes. Ojalá que ya lo está siendo, pero bueno, que vuelva a ser un éxito y que se siga incrementando cifras de años anteriores para seguir por ese camino. Muchas gracias, Carlos. Será, Nacho, gracias a vosotros por la cobertura que nos dais y felices fiestas y nos vemos. Elena, esta es una iniciativa solidaria, entiendo que para vosotros casi una fiesta, es una forma de que la gente os vea, os conozca y también de recibir una pequeña ayuda. Sí, la verdad es que estamos encantados de estar aquí, de poder visibilizar la lengua de signos, nuestras necesidades y es un rato que lo estamos disfrutando muchísimo y muy emocionante la verdad estar aquí hoy con nosotros. Bueno, para mucha gente ha sido muy emocionante el villancico, por ejemplo, ¿no? Es una forma también de enseñar la actividad que desarrolláis en la asociación y un poco también el visibilizar, que cualquiera puede estar ahí, ser creativo, cantar villancicos, ¿no? Sí, bueno, la música es una forma de llegar a los oyentes porque es algo que se ve, es muy bonito, es muy emocionante y a los sordos les gusta verlo y sentir como toda aquella gente, porque claro, los sordos no signan la lengua de signos, no entienden la música, pero es una forma de conectar los oyentes con los sordos y la verdad es que es muy, muy, muy emocionante, muy bonito y que ojalá todo el mundo aprenda la lengua de signos, a ver si de esta forma atraemos y nos animamos todos a aprender esta lengua tan, tan importante. Bueno, ojalá que cada vez sea más universal. Iniciativas como esta
esta, decíamos, ayudan a la asociación a dar visibilidad. Supongo que agradecidos por este apoyo. Agradecidos a Carlos, a Eliseo, a la obra social de la Caixa, agradecidos de que hayan pensado en nosotros. De verdad que es que estamos emocionados, encantados de poder disfrutar esta Navidad juntos, unidos. Pues ojalá que siga siendo así en las próximas Navidades también. Muchas gracias por hablar con nosotros y enhorabuena por todo lo conseguido. Que disfruten el día. ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias. Padrino de excepción, una iniciativa muy bonita, solidaria, además uno no puede negarse a estas cosas, ¿no? Efectivamente, yo no me niego nunca a estas cosas, porque bueno, siempre que sea una cosa así en plan solidario o cosas de esas, pues encantado de colaborar. Lo que no había ocurrido de forma habitual, vamos a decir, es que el padrino sea uno de los que se tira al agua, hay que ser valiente también. Bueno, pues sí que llevaba un par de años que los miraba con curiosidad. Decía, coño, un día tendría yo que probar esto por la experiencia. Soy un pésimo nadador, no me llevo nada bien con el agua, pero lo de la experiencia de bueno, pues nadar no era tanta distancia y siempre decía, bueno, pues algún año tengo que probar. Entonces este año que estaba obligado a venir al acto, pues dije, bueno, mato dos pájaros de un tiro y pruebo a ver. Y bueno, pues la experiencia ha sido curiosa. Comparada con esos picos, esos 8.000 a los que nos hemos enfrentado, esto tampoco es para tanto. Son cosas totalmente distintas. Ya has visto que a mitad de camino, pues reconozco que soy un pésimo nadador, y a mitad de camino iba cansado, ya no frío, porque bueno, con el neopreno tampoco se iba tan mal, ¿no? Pero sobre todo el cansancio. Y supongo yo que el entorno agresivo, el frío, te agota más todavía, ¿sabes? Y lo que más he sufrido ha sido por el cansancio, ¿no? Ya, y es una distancia ridícula, pero el cansancio ha sido lo peor, más que el frío. Está claro que esto es una fiesta, porque cada vez viene más gente a verlo, a disfrutarlo, es una curiosidad, pero sobre todo también es un gran gesto solidario, ¿no?, que es lo importante. Bueno, pues sí, yo creo que es lo que lo distingue un poco de otro, el que no sea competitivo, el que sea, bueno, pues el reto individual y nada más, eso a mí me parece muy interesante. Bueno, recomendable para otros que nos vean, para, no sé si participar, pero al menos venir a verlo. Por supuesto, venir a verlo es muy divertido, y el participar, pues hombre, con buen criterio, ellos ponen un número cerrado de 30 participantes, porque no es plan de que esto se descontrole, pero que sí que por curiosidad, a la gente que tenga esa curiosidad, pues es una oportunidad de practicarlo este nado en aguas tan frías, en un entorno bastante controlado, ¿verdad? Pues veremos si se anima más gente. Tente, muchas gracias. Venga, vosotros, hasta luego. Bueno, Jaime, un año más, no podíamos faltar a lo que ya es una tradición, ¿no? Efectivamente, ya van 13, que parece mentira, pero año tras año, la decimotercera, cada vez más gente, cada vez más ambiente, y yo creo que es la mayor recaudación que hemos hecho hasta la fecha, así que contentísimos. Claro, porque creo que superaba los 4.000 euros, ¿no? Sí, porque solo la obra social ha aportado creo que 4.500, más luego lo de la rifa y demás, así que yo creo que pasaremos de 5.000 casi seguro. A ver, seguro. Es muy bueno que venga tanta gente, es muy bueno que esto sea una fiesta, pero al final lo más importante es eso, ¿no? Por supuesto, si no tuviese el carácter social, pues no tendría sentido realizar este tipo de actividades, así que es lo fundamental. Y comparado con otros años, ¿este ha sido más duro, menos? Yo, con la experiencia que tengo, que he hecho todas las ediciones, creo que ha sido el más duro. Ha habido otro año que la temperatura del agua también rondaba los 4 o 5 grados, pero la sensación no era tan fuerte como este año. La sensación térmica son menos 3, menos 4, lleva toda la semana helando, la niebla, y todo se suma y el agua está muy, muy fría. Y aún así no hemos faltado. Nada. Y esperemos no seguir faltando en años sucesivos. Ojalá que así sea, que nos sigamos viendo. Muchas gracias. A vosotros. ¡Feliz Navidad! Eliseo, un año más, aquí estamos, y un año más con ese fin solidario que además
haciendo récords, podríamos decir, ¿no?, en esta edición. Pues no sé si batiendo récords, pero ha funcionado muy bien el Centro Cultural de Personas Sordas. La verdad que muy contento con ellos. Ha salido un chapuzón muy bonito, muy bien. Mucha gente también que ha venido a verlo. No sé si decir que cada año viene más gente, porque es verdad que cuando llueve se quedan un poco más en casa, pero ya esto es una fiesta más en Palencia. Mucha gente, la fecha es difícil que venga, pero hacemos porque la gente se acerque y esté esta horita o tres cuartos de hora aquí con nosotros. Y se mantiene la participación, que si ampliamos, más que se tiraban, sorprendentemente. Seguramente sí, siempre me dice gente fuera de plazo que se quiere apuntar, pero no les dejo. Al final tiene que ir todo con un seguro y procuro no pillarme los dedos. Claro, para eso están los clubes, para garantizar, estar ahí apoyando y que sea una iniciativa con la seguridad por bandera y la solidaridad como razón de ser. Claro, nosotros, tanto buceo como salvamento, miramos mucho por la seguridad. Fíjate, un deporte que se llama salvamento y socorrismo. No podemos permitir que tengamos un accidente. Y luego, patronato es el que responde en el tema del seguro, con lo cual yo tengo que ser solidario y no meter gente sin apuntar. Bueno, podemos hablar de un nuevo éxito, seguir por este camino, ¿no?, para en años venideros que siga teniendo este aspecto la dársena en este día. Sí, siempre decimos de poner unas gradas, que pongan las gradas aquí y luego en la San Silvestre. Pero es que lleva mucho trabajo todo y lo sencillo funciona. Bueno, ya hemos convencido al concejal para que se metiera, que igual era lo más difícil, a lo mejor esto. Ya se metió el año pasado. No es nuevo, ¿eh? Es veterano en el agua ya. Pues eso no lo recordaba. Ahora vamos a preguntarle, a ver, porque yo creo que incluso lo difícil no es que se meta una vez, sino que repita, probablemente. Sí, porque una vez que tienes la experiencia, ya sabes si te debes de meter o no. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Eliseo. Muchas gracias y enhorabuena por todo lo que hay detrás de este evento. La cobertura, muchas gracias. Orlando, como concejal hay que estar aquí apoyando este tipo de eventos, pero ¿meterse al agua era necesario? Bueno, yo creo que sí. Vamos, ya me metí hace 4 años... y bueno, es como decir, venga, que voy para allá, es como un reto personal, pero bueno, está bien. Y además apoyar este tipo de iniciativas, yo creo que bueno, no es por dar ejemplo, que tampoco yo me veo dando ejemplo de nada, tampoco soy yo muy, pero bueno, participar, bueno, apoyar la iniciativa. Eso es lo importante, al final, el trasfondo solidario. Lo que pasa es que es verdad que ya se ha convertido en una fiesta, una tradición navideña en Palencia, ¿no? Que eso también es importante y es digno de... porque al final nos ven también fuera por estas cosas, ¿no? Claro, yo creo que al final creas un evento de estas características y luego se convierte en una tradición. Y hay mucha gente que viene simplemente porque es Navidad y dice, ah, pues vamos a acercarnos a la dársena y ver. Y bueno, pues se une un poco ese espectáculo, ese evento. Y luego, bueno, que es, no es que sea muy participativo, porque no todo el mundo se atreve a tirarse con esta temperatura, pero bueno, al final yo creo que es algo que se va a establecer en el tiempo. Bueno, a ver, lo de atreverse es difícil, porque efectivamente echa para atrás, pero me parece más difícil lo de repetir una vez que uno lo ha probado. Sensaciones para la gente que nos ve en el agua, una vez que salimos. Todo a mí se me antoja muy complicado y muy frío. Bueno, yo sí que es cierto que me meto con neopreno, entonces ya partes con esa ventaja. O sea, el neopreno te ayuda un poco al principio, lo que pasa es que nada más meterte en el agua se te llena de agua el neopreno, y claro, es ese efecto, y luego, bueno, pues ya... A medida que se va desarrollando, luego te ayuda y flotas más. Con lo cual, si no tienes neopreno, pues bueno, hay que... Yo sé que hay gente que desde el 1 de diciembre ya se está duchando con agua fría para adaptarse. Pero bueno, este año hacía mucho frío, mucho, mucho frío. O sea, recomendable más verlo que meterse, probablemente. Sí, sí, más verlo y luego, bueno, pues si hay alguien que se anima, pues que vaya entrenando poco a poco. Que se vaya preparando y haciendo la idea. Bueno, esperemos que el año que viene vuelva a ser un éxito. No sé si tanto como volver a ver a todo el mundo meterse, incluido el concejal, pero bueno, al menos que siga habiendo tanta presencia de público, que será muy buena señal, ¿no? Claro, yo creo que todo este tipo de eventos, además que se suman con ese grado de solidaridad, yo creo que es lo que hay que apoyar. Vamos a intentar que año a año cada vez sean más los eventos solidarios, que tengan ese trasfondo. Este año ha sido una cuarta parte de eventos solidarios y espero que poco a poco cada año sean muchos más. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Orlando. A vosotros, gracias.